Hola todo el mundo, bienvenidos a esta nueva entrega de Metroid, el Metroid más reciente, Metroid 3. Todo seguido luego de Metroid Fusion. Ahora, para los que estuvisteis cuando el juego salió en los streams de Shinta, sabéis que él hizo muchas locuras. Se pasó el juego sin el Space Jam. Quería romper el juego y un poco lo rompió. Estoy jugando luego de que Shinta terminó el 100%. Actualmente el récord de speedrun está en 1 hora y 43 a tiempo real, lo cual es fascinante. Pero yo, al contrario que Shinta, voy a intentar no romper nada, ¿vale? Vale. Vamos pues ahí, sin más dilación. Nivel de dificultad normal, nivel de dificultad difícil. Vamos a jugar en normal. Vamos a jugar en normal. Vamos a hacer el let's play en normal. Metroides, organismos agresivos que se desplazan flotando y absorbían la energía de sus presas mediante el contacto físico, fueron creados por los Chozo. Metroides significa guerrero definitivo en idioma Chozo, y se convirtieron en una codiciada arma química cuya proliferación desató numerosas crisis. Por ese motivo, se aniquiló hasta el último ejemplar de su especie, ahora extinta. Parásitos X, organismos parasitarios de constitución gelatinosa, autóctonos del planeta SR388, absorbían el ADN de huéspedes vivos o muertos y adoptaban su apariencia. Al infectar a un individuo vivo, se apropiaban de sus recuerdos. No se guiaban por las emociones, sino por el instinto de reproducirse y alojarse en especímenes cada vez más fuertes. Dada la imposibilidad de controlarlos, eran aún más peligrosos que sus únicos depredadores, los metroides. También se los considera extintos. Con la desaparición de los metroides de SR388, el planeta acabó infestado de X, una terrible especie de parásitos capaces de adoptar el aspecto de cualquier criatura viviendo. Ajena a la situación, yo misma me infecté en cuanto pisé la superficie y estuve a punto de morir. Mi única salvación fue una vacuna creada a partir de ADN metroide, que al mismo tiempo me confirió la capacidad única de oponer resistencia a los X. Tuve que ponerla en práctica de inmediato cuando me desplacé al centro de investigación, al centro de los laboratorios espaciales Biometro, BSL, para investigar una señal de socorro. Allí me enfrenté a numerosos tipos de X, incluido el SX, que había adoptado mi forma con el traje a la máxima potencia. Al final, eliminé la amenaza que suponían los X de SR388, haciendo colisionar el laboratorio de Biometrics con el planeta. Tras aquello, de los X y de los metroides solo quedó el recuerdo, o eso pensábamos. Cuando parecía que todo había terminado, la Federación Galáctica recibió una misteriosa grabación en vídeo. En ella aparecía un X vivo en un entorno salvaje. Un análisis minucioso demostró que la grabación era auténtica. Aunque se desconocía el remitente, se pudo rastrear el origen de la transmisión hasta cierto planeta. Se llamaba ZDR. Si los X habían sido capaces de sobrevivir a la extinción en aquel lugar, suponían una grave amenaza para toda la galaxia. Por ello, la Federación Galáctica envió un equipo compuesto por 7 EMI para investigar. Los EMI son unos robots de reconocimiento de gran tamaño que fueron diseñados para recoger muestras de organismos con objeto de extraerles el ADN. Gracias a su extraordinaria movilidad y su blindaje protector, fabricado con los materiales más resistentes del universo, el éxito de la misión estaba prácticamente garantizado. Sin embargo, poco después de su llegada a ZDR, se perdió toda comunicación con ellos.
¿Qué estará pasando en ZDR? ¿Será verdad que está infestado de X? Como solo yo soy inmune a los parásitos, descubrirlo depende de mí. De la atmósfera de ZDR inminente. La recompensa de esta misión no parece proporcionada. Los riesgos son mucho mayores que la retribución. Entrada en la atmósfera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ese ascensor conduce a un complejo subterráneo. Puede que disminuya la calidad de la señal y te surjan problemas de conexión. Cuando llegues abajo, conéctate al red del complejo. Así permaneceremos en contacto. Alguna protección se encuentra. Bueno, no podemos salir por donde entramos. Cuando salió el juego se mencionaba que este juego en dificultad... era... más... fácil que... Samus Returns. Pero más difícil que... que Fusion. Con lo que sí, el juego... no es fácil, he visto gente jugar y no parece fácil. Luego vi a Shinta jugar y Shinta lo trivializaba, pero bueno, eso es Shinta. Con lo que, a ver qué nos pasa a nosotros.
revisado las constantes vitales y el registro de video a partir de los datos que has enviado. He hecho un análisis completo, pero no sé por qué quedaste inconsciente. Los datos reflejan una serie de cambios drásticos en tu cuerpo. Sea cual sea el origen de dichos cambios, te ha desposeído de la mayoría de tus habilidades. Sufres una especie de amnesia física. Eso nos lleva a tu atacante. Estoy cotejando tu registro de video con la base de datos de la Federación. Parece que se trata de un chozo de identidad desconocida. He deducido que te hallas en algún lugar de las profundidades de ZDR. Tu prioridad es volver a la nave en la superficie. La situación es delicada. Confía en tu instinto durante el ascenso. Parece que este planeta se divide en varias zonas interconectadas mediante lanzaderas, ascensores y otros dispositivos de transporte. Busca el camino para salir a la superficie. La ubicación de la nave aparece marcada en el mapa global. Compruébala por ti misma. Quizá encuentres zonas de bajas temperaturas. Tu ADN metroide te hace vulnerable a ellas. Tu energía vital se verá mermada si permaneces en entornos fríos. Hay numerosas zonas frías repartidas por el subsuelo. No accedas a ellas con el traje básico. Por último, las interferencias subterráneas impiden las transmisiones de radio. Contacta conmigo desde los módulos de comunicación que encuentres. Pues esa es la historia. Esta es mi primera run del juego, por si no ha quedado claro, pero no estoy jugando hacia así. Es mi primera run, pero no es una run a ciegas. Tutorial, 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 como un Samus Returns. ¿Qué tal? Estos murciélagos eran casi el enemigo más común de Samus Returns, y la única forma que había de matarlos era a counters. Si no les hacías un counter, tardaban demasiado en morirse. Aquí, sí, quiero decir. Igualmente quieres hacer el counter porque son muy agresivos, pero se mueren de tres disparos, con lo que ni tan mal. Las zonas del mapa que parpadean esconden objetos ocultos. Y ya no podemos cruzar al otro lado. El ataque de un enemigo se puede frenar pulsando X cuando se ve un destello, pero existe un margen de maniobra tan estrecho que resulta casi imposible. ¡Adiós! Y esto es el cómo destruiremos los semi. Esto no es el tutorial. El cañón Omega. Solo lo podemos usar contra los semis. Gracias a la energía de la unidad central, el cañón se ha transformado en el cañón Omega. Descarga Omega disponible. Mantén pulsado L para activarlo y apunta. Juego a discreción. También tiene un modo metralleta, pero aquí no quieren que lo use, por lo visto. Vamos a esperar a que venga Lemmy. Y... ¡a dormir! Si bien han dicho que hay 7 Emis, este no cuenta entre los 7.
En realidad hay 8, este no cuenta. Y el cañón Omega ya no se puede usar. Claro que sí, tutorial. Estamos al otro lado del planeta. Al otro lado de cuando nos cargamos esto. Esas son las salas de guardado. Aquí solo hay Emi. Una cosa que no me gusta de las salas de la Emi es que todas son idénticas. Todas las salas Emi son iguales. Aquí está la unidad central, es lo que usaremos para destruirlo, pero sí. Hemos de no morir en el proceso. No puedo agarrarme. Ese es el primer Emi de verdad. A correr. Ay no. Déjenme salir, por favor. El Emi podía perfectamente haber pasado por ahí, ¿eh? Pero supongo que esa es la salida. ¡Misiles! Lo cual me parece un poco arbitrario, pero ok. Según mis cálculos, si te apresa un Emi, las probabilidades de que mueras ascienden al 99%. Cabe una mínima posibilidad de escapar, pero podría considerarse prácticamente inviable. Los Emi son inmunes a tus armas actuales. Careces de la energía especial que usaste para vencer al primero. Tu única opción ahora mismo consiste en evitar que te capturen y en encontrar una salida. En las zonas de Emi, la prioridad es sobrevivir sin más. Yep. Con lo que hay que correr mucho.
Vale, aquí es por donde he venido, esa puerta está cerrada, por aquí. Ah, cierto, no tengo Morphball aún. ¡No tener Morphball! Están ahí. Vámonos, anda. Hola, adiós. Por ahí no voy a poder ir, creo. Adiós, demos media vuelta. No, por aquí no. Oh, hola. Adiós. 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 Mierda, que hay con salida. Oh, vale, menos mal. Power bombs. Allá abajo. Oh, no. Adiós. ¡Bah! Me choca con él. No. I hate los semis. Los odio. Los semis fueron la principal causa de muerte de Shinta. Y creo que, sinceramente, creo que también será mi principal causa de muerte. Venga, ya. ¡Ea! Mucha agua. Y no puedo coger eso sin Morphball. Hay muchas cosas que no se pueden hacer sin Morphball. Y la Morphball se tarda en conseguir. Se tarda bastante en conseguir Morphball en este juego. Y este juego tiene una particular con los ítems. Hay ítems completos y ese que hay aquí es un ítem parcial. ¡Ey! ¿Puedo coger esos misiles? ¡Quita! ¿Puedo coger esos misiles? Quizás sí. Si hago bien el wall jump, quizás. No me gustan los wall jumps de este juego. No, no parece que puedes hacer. No me está dejando hacerlo. Ah, bueno, no importa. Los misiles, al menos por lo que le vi a Shinta, no son particularmente necesarios en este juego. Los enemigos además dropean muchísimas cosas, con lo que no van a faltar. Además, me los dan de dos en dos. ¿Qué más da? Por aquí no puedo cruzar. Ajá. Por aquí. Ese es el mapa, las áreas son grandotas. Las áreas de este juego son grandotas.
Vale. Muérese, bicho. Le di muy pronto al counter y casi muero. ¡Ey! ¡Los misiles de antes! Ya creo que bien. Vale, tengo que pasar por ahí. ¿A dónde me he vuelto? Por aquí. De vuelta a la sala del M. Oh, no vi al enemigo. ¡Hello! Well. ¡Up! ¡Adiós! 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 Podrás verme, pero no podrás cogerme. ¿Por dónde diablos tengo que ir? ¿Por aquí? Vale, subamos a esa plataforma. ¿What? Que el Emi está ahí al lado. Es un dolor de muelas. Ups. ¡Sube eso! Vale, ahora sí. Ahora sí. ¡Adiós! Oh, viene por arriba. Pues ya me voy por abajo. ¡Ea! A salvo. En ningún momento pensé que iba a morir. Para nada. En ningún momento pensé que eso me iba a matar. No puedo ir por aquí. Aún. Esa sala es fría, lo podéis apreciar. En las puertas se puede ver si son salas frías o cálidas, de hecho. También el juego te avisa antes de entrar. ¿Te importa, bichejo? ¿Te importa? Y por tus esfuerzos, aquí tienes el Charge Beam. Charge Beam, hace más daño. Es el Charge Beam de toda la vida y permite abrir esas puertas. Si hay puertas de Charge Beam, me caga, no os voy a mentir. Hay demasiados tipos de puertas. Vale, ahora que tenemos el Charge Beam. Puertas de Charge Beam. ¿Dónde hay más puertas de Charge Beam? Pues aquí abajo, por ejemplo, hay una puerta de Charge Beam. Ahí hay más puertas de Charge Beam. Puerta de Charge Beam. Tank. Vale, ¿por dónde quiero ir? Ese aporte es de Charging. ¿Quiero que quiero volver a subir? Sí. ¡Ja! Ahora no me dice. ¿Quiero volver a subir? ¡Quitad de en medio! Agáchate. Y abrir las puertas de Charge Beam que me vaya encontrando. Como esta. Eso también lleva donde el Emmy. Pero por el otro lado, quiere decir. ¿Por qué no?
Es el otro lado de la puerta a la que quería ir. Vale, entonces, tengo que ir ahí abajo de algún modo. Oh. Por ahí no puedo ir. Pues nada, volvemos por aquí. ¿Qué puertas más de Charge hay? Pero hay que dar toda la vuelta. Power bombs. Vamos a empezar y ya me he perdido. Un clásico. ¡No! Esta puerta de Charbeam. Más misiles. Mira que vienen. Por aquí, vámonos. Abejas, me acuerdo de vosotros por el maldito Samus Returns. Qué poco me gusta Samus Returns, de verdad. Qué poco me gusta Samus Returns, de verdad. A todo hay que hacerle counter, es un coñazo. ¿A qué? No. También hay que usar el counter, claro, pero al menos Samus sabe luchar. Ahí arde. Eso también arde. Tú quita de aquí. ¿Por aquí? Vamos a grabar y continuaré un poquito más. Vamos a continuar un poquito más. Vale. Estas cosas. Lo que hacen es, unas puertas se abren, otras se cierran. Afortunadamente no hay que tratar mucho con estas cacas. No me gusta que me cierren el paso de esa manera. Pero al menos esas puertas se abren. No todas, otras están abiertas, ahora estarán cerradas. Ven aquí. Sí, de verdad, el comienzo me está recordando mucho a Samus Returns. Y eso no es bueno. El comienzo es muy Samus Returns y eso no es bueno. Vale, ahora esa puerta que está cerrada está abierta. Y esa que está cerrada está abierta. Con lo que podemos volver. Problema, esta ahora está cerrada. Esta está cerrada. ¿No? Y esta puerta solo se abre con un lado. ¡Ah! Por... ¡Adam! ¡Adam! ¡No me cierres las puertas! ¡No me entres de las... ¡No me cierres las puertas, Adam! No figura en la base de datos de la Federación. Aún tenga datos de una tribu de guerreros Sozo, es muy posible que exista una conexión entre ambos. ¿Has visto la arquitectura y los artefactos de la tribu de guerreros en este planeta? Este debió de ser uno de sus asentamientos. ¿Pero por qué querría alguien traerte hasta aquí y enviarlos en a darte caza? Quizá la grabación del Parásito X fuera un señuelo falso. La situación es confusa, pero tu prioridad no ha cambiado. Debes regresar a la nave. Has activado el sistema de suministro de magma. Las puertas térmicas vuelven a tener energía. Búscalas para avanzar. Debes seguir buscando la energía especial que usaste contra el primer Emi. Es lo único que te permitirá plantarles cara.
está. Por desgracia, dicha energía es volátil. Habrás notado que se agota al destruir a un Emi. Quedan 6 Emi que intentan darte caza. Recuerda que no estás en situación de rivalizar con ellos. ¿6? Pues parece que el del tutorial sí que cuenta. No. Oh. Ya está, creía que el tutorial no contaba, pero vale. Vale, pues vamos por aquí, ahí abajo. Vamos a reventar al primer Emi. Vamos para abajo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hello! ¡Veo que han traído rincas! ¡Chupao! Y ahora que nos hemos cargado la unidad centralesa, podemos patearle el culo al Emi. Aquí el tutorial. Esta es una buena forma de hacer el tutorial. Porque eso es la que hace el Emi, te dicen que hagas primero la metralleta y luego le dispares. Y es lo que hay que hacer, de hecho. Primero hay que hacerles la metralleta y luego disparar. ¡Ale, campeón! ¡Ven! ¡Ah, el cabrón viene por el otro lado! ¡Muy bien! Uno menos. Ahora quiero acertar dominancia. Y yo le acierto un balazo en la cabeza. Despachar al primer Emi. Bueno, segundo. Por tus esfuerzos tienes el aracnoimán. Con eso podemos engancharnos a las paredes eléctricas. Mejor que la Spider-Ball, la verdad. Eso es mejor que la Spider-Ball. Vale, tenemos que ir a ese cubo contenedor. No puedo ir por ahí por eso. Habrá que ir por ahí. Vale, ¿cómo ves ahí? Subo. ¿Puedo subir por aquí? ¿Cómo llego ahí? Voy a ir en línea recta por ahora. Ahora puedo subir por aquí. Aunque. ¡Ajá! Arriba, vamos subiendo poco a poco. Ya no hay Emi, ahora esto lo han invadido bichos normales. ¡Misilers! Eso es una puerta, Emi. Qué bien escondido se lo tenían eso. ¿Para qué? Sí, vale. Creo que lo podemos dejar. Tan pronto encuentro un save point, la verdad. Esas son las puertas de boss de este juego. Vale, pues nada, haremos al bichero este. ¡Au!
Joder, qué mal. Qué mal. Vamos a hacer esto también. A ver si podemos. Y lo dejaremos ya por ahí. ¿Qué tal, campeón? Usted parece muy hostil. ¡Cabe misiles! ¡Cabe más misil! ¡Ah, no me quedan misiles! ¡Shit! Oye, me estás un poco arrinconado, ¿no? ¡Au! ¡Yey! Otra vez. ¿Otra vez esto? ¡Venga, a dormir! ¡Toma la merienda! ¡Toma tu merienda! ¡A dormir! Sé que Shinta murió contra este boss un par de veces, pero... a la hora de verdad, en este tipo de juegos... lo que te mata... sí, puede ser la dificultad... pero también el desconocimiento, el no saber lo que pueden hacer. Con lo que en ese sentido yo tengo un poco de ventaja, porque sé lo que iba a hacer. Eso no quiere decir que no vaya a morir nunca, ya he muerto contra Nemi. Y voy a morir más veces contra cosas que no serán Nemis. Pero qué. Por tus esfuerzos tienes la Phantom Cloak. Ahora nos podemos hacer invisibles para que el Emmy no nos vea. Dudo sinceramente que eso sirva de mucho. Puede tener sus usos, pero va súper lento. Con lo que... mejor correr, ¿eh? Mejor correr. Vale, aquí no hay nada más. Ahora puedo cruzar por esas puertas que tenían, ¿no? Acceso denegado. El objetivo... no, espera, Lemmy ya está muerto, qué diablos. Entonces, nuestro objetivo es ahí. Al lado de la estación de guardado. Muy bien, iremos a esa estación de guardado y lo dejaremos por hoy. Está aquí al lado. Está aquí al lado la estación de guardado. Está aquí al lado la estación de guardado. ¿Te importa? Tontas puertas. Ah, eso está abierto. Por abajo. Y ahí. Muy bien. Paso. Paso.
¡Hasta que voy! Está bien, suficiente Metroid por hoy. Eso ha sido todo por el Let's Play Metroid Dread. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima.